Yes, we have some English. Okay, so we'll do the translation then. We're trying to see if we just do it all in Spanish, but we'll go ahead and translate for you. So, señor Gaitán, gracias por acompañarnos y felicidades por haber recibido el premio anoche, el Brand Antarctica Legacy Award, un reconocimiento que estaremos hablando más adelante. So we welcome Mr. Gaitán with us tonight, and we congratulate him on receiving the award last night, the Brandon Chartikoff Award, which we'll go ahead and be talking about later on. Vamos a empezar, señor Gaitán. Hace ya dos décadas, muchos le acreditan de haber colocado a Colombia como una nueva meca de producciones televisivas a nivel internacional con la producción de Café Aroma de Mujer en el 93. En ese momento, en ese proceso de creación, ¿se imaginó algún día el impacto que tendría no solamente a nivel personal, sino también para el país entero? ¿Con café? Con café. Déjame traducir. So I just, back in 93, a lot of people have credited him for being the one who placed Colombia as international, the new mecca for productions, with this production, with this novela, Café Aroma de Mujer, back in 1993. Did you ever imagine the impact it was going to have, not only on a personal level, but also for the entire country? Café fue un accidente exitoso. Porque no... Colombia hasta ese momento no exportaba tanto como exporta hoy y estaba de moda que las telenovelas neutrales eran las que exportaban. Entonces durante algún tiempo nos dedicamos a hacer novelas neutrales a ver si exportábamos y nunca pudimos exportar, lo exportábamos muy en corto. Y cuando se desistió de la idea, alguna vez el país que estaba asumiendo una crisis muy fuerte de identidad por el narcotráfico, por la violencia, la mala imagen de Colombia, el canal RCN decidió que se hiciera café con aroma de mujer, porque café es el producto más importante que ha tenido Colombia en toda su historia, es un producto de imagen, de una cultura, y se pensó que con eso se restablecía, digamos, el ánimo colombiano, tener fe en un producto colombiano. So he considers Café Aroma de Mujer an accidental triumph, you know, something that was not supposed to be a hit, became a hit. For many years they were trying to, or they produced productions that were very neutral, that weren't very local or regional to the country. And they decided that for the first time, because the country was suffering from an identity crisis, there was a lot of stuff with the drugs, with the crimes and violence, they decided to highlight what they consider something they were proud of, which in this case was el café, or the coffee. Así es que empezamos a hacer una novela para colombianos. Ya no nos importaban las exportaciones. Decidimos hacer una novela para colombianos que hablara todo el tiempo sobre Colombia y que viera sus paisajes y nuestra música y nuestra cultura en general, nuestros productos y volver a creer en Colombia. O sea que de exportación no pensamos en absoluto. Era una novela totalmente cerrada para colombianos. Entonces, curiosamente, cuidamos el lenguaje, el acento de la novela, porque Colombia son cinco países en uno. Entonces, hay zonas del país con acentos muy distintos, o que no se entienden o que pueden herir susceptibilidades nacionalistas. Así que se optó por un lenguaje muy suave, por un acento muy suave. Pero muy colombiano también. Pero muy colombiano y con muchos modismos, con muchas cosas que podían entenderse en las diferentes regiones. Y eso fue lo que en últimas permitió que su primer gran territorio fuera Latinoamérica. Pero como te digo, nunca, perdón, nunca se pensó que fuera un producto de exportación. ¿Por qué, en su opinión, se convirtió en un producto de exportación tan exitoso? But before, let me translate the response. So for the first time, they focused on a product that was for Colombians. They forgot about producing something to be exported for the other countries, but they focused rather domestically with Colombians, and they tried to find an accent or a neutral accent that was, I guess, represent the country as a whole and not just all the regions. En su opinión, ¿cuál fue entonces el éxito? ¿Por qué pudo esta novela ser distribuida en más de 100 países y por qué fue aceptada con éxito en diferentes culturas y en diferentes países sin que sea una adaptación, sino fue la versión original la que fue transmitida? Why do you think then with this product that was so regional, so Colombian, why was it successful and why was it successful in 100 or more countries around the world? Mira, los mexicanos se quedaron muy sorprendidos
de toda la estrategia que tenía Café con Aroma de Mujer en el mundo, desde sus canciones hasta la forma como se distribuyó, los acentos, y en realidad Café no tenía ninguna estrategia, ninguna, absolutamente ninguna. Lo que tú me preguntas, pues todo también fue accidental. Fue un hallazgo accidental en general todos los elementos de la novela. Pues primero que todo, como toda buena telenovela, lo primero que funciona es la historia de amor. Distinto a lo que se pensaba en ese momento de la telenovela neutral que se desarrollaba, y les explico qué es neutral para los que no están por aquí afinados en el tema de la telenovela. Neutral es novelas que fueron muy exitosas, no les voy a denigrar. Son novelas que se desarrollan en una ciudad sin nombre. No hay comidas, no hay país. Generalmente es una novela de estudio y el acento es neutral, aunque es muy mexicano el acento neutral. Entonces, pero fue una fórmula muy exitosa de Televisa y muy respetable. Entonces, esta iba en toda la contravía de eso. Esta mostraba paisajes, esta hablaba del país, decía el nombre de la hacienda, de la ciudad que estaba cerca de la hacienda, de todo. Y un país, curiosamente, pues que no tenía nada que mostrar porque estamos señalados en todas las primeras páginas de los periódicos del mundo como el país de los narcotraficantes y los más violentos. Entonces no había qué país mostrar supuestamente, pero sí había un país que mostrar. So for many years, like he had said before, other production houses like in Mexico, they have were focusing on doing a neutral product with, you know, no location, no specific country. And this was one of the few times where they decided to really showcase what Colombia had in a very positive way. And I think people enjoy that, seeing the scenery, seeing, knowing more about the country. Y de alguna manera, señor Letán, usted ya tiene, imagino que con el éxito también llega mucha responsabilidad, y usted se ha convertido también en embajador cultural para Colombia. Obviamente pasó por etapas muy difíciles. ¿Es irrelevante o es importante incluir la realidad en su ficción? Esa pregunta es muy complicada en Colombia, porque obviamente... ¿quieres traducirla? With success, there comes a lot of responsibility, and he automatically became an ambassador for Colombia and Colombia's culture. I asked him, is it irrelevant or is it really important to actually showcase the reality of the country within the fiction, or is it better to just hide it or stay away from it? Esa pregunta es muy complicada en Colombia porque Colombia tiene dos tipos de realidades. Digamos, hay una que es muy famosa, que es la del narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo, el secuestro, la extorsión, las masacres. Y que es real, o sea, no. Lo que pasa es que esa realidad opacó la otra realidad que vive el país, porque el país tiene una vida cotidiana normal, digamos, en medio de todo lo que ha pasado. Es un país que tiene industria, tiene comercio, tiene humor, tiene mujeres muy bellas, tiene buenas fiestas, y la amamos a nuestros padres, queremos a las novias. Vivimos común y corriente, es decir, salpicados por un problema de violencia muy grave, lateral, que afecta al país. Entonces, lo que ha hecho Café y otras novelas nuestras es mostrar la segunda realidad del país. Ni Café ni Betty tienen un arma, ni tienen la palabra cocaína, ni tienen la palabra guerrilla, ni paramilitar. Y es intencional, porque también de alguna forma, para todos los públicos colombianos que han estado... donde la novela ha estado en cerca de 100 países, donde en la mayoría hay colonias colombianas, los colombianos la han reconocido como novela colombiana. Así no traiga esos elementos que siempre nos han reconocido en el mundo. Había que mostrar, y creo, la prensa tiene una función que hacer, y el país tiene una prensa también que expone mucho, y hay una prensa internacional que nos persigue mucho. Nosotros tenemos que llevar al mundo la imagen de nuestra sociedad. Entonces, en Polonia, en Rusia, aquí en Estados Unidos, en muchos países, llegamos a través de la telenovela directamente a esas familias y a esta gente que ve los horrores nuestros en los periódicos y ve nuestra sociedad en la televisión, y para que pensaran que son dos países distintos.
So he said it was a tricky question because there's indeed a lot of violence and drug problems and a lot of issues society at the society level that the country, Colombia, faces. But they chose to highlight stuff that he says there's really two countries, the other side of the country, something positive, something cultural, very family oriented, and that's what they focus on, not only with this novela, but with other products such as Yo Soy Betty La Fea as well. And they wanted for every other country when they looked at Colombia to see, to have that positive side of Colombia that really does exist as well. Pero usted también es periodista. Usted empezó en El Tiempo y obviamente me imagino que como periodista uno siempre es inevitable querer investigar, querer como que de alguna manera infiltrar la realidad en esa ficción. ¿Tiene algún tipo de presión o capaz responsabilidad o se puede desconectar por completo ese lado de Fernando Gaitán? So, Mr. Gaitán was a journalist. He started writing as a print journalist for a very well-known paper in Colombia called El Tiempo. So is he able to disconnect, you know, that the responsibility as a journalist to want to inform or tell the rest of the world what really is going on in his country, or is he just able to disconnect and just say more of like a fictional story? El periodismo para mí es mi herramienta básica de trabajo. Yo me crié como periodista en el periódico El Tiempo, básicamente, desde los 19 años. Y ahí adquirí todas las herramientas que posteriormente me sirvieron para hacer dramaturgia. Las herramientas pues son el reportaje, la investigación, la crónica, la sinopsis que yo entrego y que muchos de mis alumnos entregan son crónicas. La metodología de investigación proviene totalmente del periodismo. Cuando yo escribo una novela, al igual que el periodista, tengo un listado de fuentes a los que recurro permanentemente. Entonces, si es el caso del café, pues tengo el exportador, el agricultor, el de la federación, el tecnicista, en fin, la señora del exportador, la secretaria del caficultor. Tengo una lista de fuentes que me nutren mi historia y le dan verosimilitud. Y en aquella época hubo un género que todavía subsiste y es maravilloso, que es creado aquí en Estados Unidos, que es el nuevo periodismo. Una combinación maravillosa entre literatura y periodismo que yo he tratado de pasar a la televisión, o sea, de tomar elementos de la realidad y en vez de pasarlos a la literatura, los paso a la televisión en algo así como un formato de cine. So journalism for him has always been the foundation for him, and it's become an essential tool when it comes to writing a script. So just like a journalist, just like he used to do back in the days in the paper, he has the sources, he does the investigation, he finds out, and he tries to, I guess, intertwine all that investigation that he does on the topic into his storyline and his fiction. Vamos a pasar ahora con Yo Soy Betty La Fea, que sin duda ha sido, como usted ha mencionado, el producto o la producción que le marcó, que le dejó un tatuaje a Fernando Gaitán como profesional. Está en los libros Guinness también. Así que es una novela muy, muy establecida, muy exitosa. Al momento de que se haga una adaptación, ¿cuál crees que es el éxito de que un producto pueda ser un producto que se pueda adaptar de una manera exitosa en diferentes? Porque es una diferencia en ser un doblaje y en que ese producto, su producto, su creación haya sido adaptada en más de 22 países de una manera exitosa, incluyendo aquí en los Estados Unidos con Ugly Betty en un horario estelar. So we're going to go ahead and we're discussing one of the probably the most important, un proyecto el más importante lo considera, mm-hmm. ¿no? What he sí. considers probably the most important project for him, which is Yo Soy Betty La Fea, which is Ugly Betty. And it has been adapted. They have done that version in more than 22 different countries. So there's a difference between getting dubbed and adapting his creation to fit that specific market or that country. Why does he believe it was a product that was very adaptable? O sea, ¿por qué fue tan adaptable el éxito y está involucrado o le molesta a veces los cambios que le pueden hacer a esa creación, o sea, sin perder la esencia de lo que originalmente creó? Con Betty me acostumbré a las versiones más que las adaptaciones. En realidad, la más distinta de todas es Ugly Betty, la que hicieron aquí en Estados Unidos, porque no solamente no era, de hecho ya no era telenovela, era una serie
que se emitía por temporadas. Eso ya, de hecho, rompe cualquier estructura. Se quedaron con los personajes, con algunos personajes, en fin, con el espíritu de la historia. Y pues Betty, Ugly Betty, pues es un producto muy distinto al que se adaptó en el resto de los países. Sin embargo, digamos, tanto con Ugly Betty como con la versión alemana o la rusa o la china o la japonesa, en fin, ha habido una amplitud con los adaptadores. Porque de cualquier forma el adaptador tiene que acomodar la realidad de la novela, la realidad de su país. Y aquí estamos hablando de países que incluso tienen unas culturas muy distintas a las nuestras, o economías o sociologías muy distintas a las nuestras. Entonces, por ejemplo, en Holanda, por citar cualquier caso, en Holanda hubo una línea dramática de Betty que la abolieron porque era el de la secretaria que demandaba al ex marido porque no llegaba con el cheque para ayudar a los chicos. Eso en Holanda no existe porque el Estado protege a la familia y bueno, que el tipo cumpla o no cumpla, el Estado ahí, está la educación, está la salud, está la vivienda. Entonces no tenía ningún sentido esta cosa. En muchas partes del mundo quitaron el mensajero nuestro, es que es muy latinoamericano, pero el de aquí obviamente murió aquí, murió en Europa, lo trasladaron a otros cargos dentro de las oficinas, algo así como el patinador, el que lleva los documentos. En cada parte del mundo le pusieron un oficio distinto, pero el mensajero sí no existió más. Había, por ejemplo, a los alemanes. Así que es necesario que hagan esas adaptaciones, sí, para que... A los alemanes y a los rusos les pareció terrible, infame, indigno que ella tuviera una oficinita, que fuera una buhardilla, un escaparate de documentos donde pudieran tener un ser humano, así fuera tan fea como Betty. No les parecía digno, eso era un ataque contra los derechos humanos. En Alemania la pasaron a cafetería. Se negaron toda la vida que pudiera arrancar un ser humano desde esa... Pero en sí la esencia se mantiene. Sí. Y la rusa le mejoraron la oficina porque no podían ni eso, ni que le dijeran fea. Les parecía que era una atrocidad. So he believes the success of why was able to the different versions, he calls them versions instead of adaptations of his original script, was the fact that different countries were able to adjust it or focus it more, gear it more towards their culture and their country. As you can imagine, and he gave a few examples, there's different cultural differences. You know, in Holland, he was saying how there's a storyline where someone is asking for child support, and in that case, it's irrelevant to them. They, you know, different examples. Some people found it, you know, intolerable that they would have a secretary inside an office so small. So different tweaks and different changes were made in order for it to be successful in each country, but without really losing the essence of the original storyline. Muchos ha comentado, obviamente, aquí en NAPTI lo que es la creación del nuevo canal Mundo Fox. Esta creación entre RCN y obviamente Fox, que imagino será ya un nuevo canal para que las producciones de sus producciones y las producciones de RCN también tengan una nueva ventana aquí en los Estados Unidos. ¿Tiene pensado hacer producciones originales para el mercado estadounidense o van a ser obviamente solamente producciones ya originales de RCN en Colombia? O sea, ¿hay necesidad de hacer versiones, adaptaciones para ese mercado? So everyone has been commenting on this Mundo Fox, this new Spanish language channel that's going to be a joint between RCN and Fox. Is he planning to produce products are specifically for the Hispanic market in the United States, or would this just be a window for original RCN productions to be aired? Hay de todo, porque por un lado, pues mucho del producto que producimos en Colombia se ha pasado muy exitosamente aquí en Estados Unidos a través de Univision y de Telefutura y anteriormente con Telemundo. Entonces, digamos, el producto nuestro ya tiene una prueba exitosa o afortunada o acertada en el mercado latino de Estados Unidos. Eso pues obviamente se va a seguir dando, pero también va a haber una combinación porque desde luego vamos a producir cosas acá.
tanto desde magazines y talk shows y toda, gran parte del área periodística, pero por supuesto que también en la zona de dramatizados. En el área de dramatizados es algo que le vamos a dar un énfasis importante. Es algo que venimos estudiando independientemente de que fuera este canal o no lo fuera. Es algo que venimos estudiando, la forma de empezar a generar los contenidos directamente desde Estados Unidos para la comunidad hispana. The channel is going to include a little bit of everything. Fortunately, a lot of the productions that they have produced that has aired on Univision, on Telefutura, previously on Telemundo, they feel like it's been successful already. So they've had that sampled group already tested. So they feel like a lot of the production won't be need, there won't be a need to change it because it has already been successful and the formula they think is going to work again. They do plan though to produce original programming based out of the States for the United States market. And they're also thinking of doing talk shows and variety shows and a wide range of programming for this new channel. ¿Qué va a pasar con los canales que dependen de la programación de RCN? Con los canales que dependen. Que ya distribuyen la programación, o sea, solamente van a poder encontrar ese producto en el nuevo canal. Bueno, ahora, digamos, yo no puedo responder muy exactamente esa pregunta porque eso es una parte que corresponde al área de mercado y de venta internacional. Sé que, pues, precisamente aquí en el marco del NATPE se está ajustando, reajustando todo el tema de cómo queda la nueva parte estratégica de los productos del canal aquí en Estados Unidos. Por lo pronto, pues, hay una cantidad de convenios y de contratos que están firmados a X cantidad de plazo y, pues, en eso todos se han comprometido a respetarlos mientras encontramos las fórmulas para continuar con las alianzas que tenemos. What's going to happen with the stations or the networks that already depend on the RCN programming? And they're working on, I guess, finding a deal. They're going to respect the contracts they have. And right, actually here in NAPTI, they're trying to find a medium or how they're going to be able to distribute it through the other channels as well. Okay, tenemos dos minutos, un poquito más de dos minutos. Hay preguntas del público. We're going to open it to audience questions. Is there anyone that has a question? Yes. No sé si hay. Is there a mic? No? There is. Okay. ¿Qué tal? Buenos días. Roman Freeman, revista Primetime. Primero quería felicitarlo por el premio, creo que es muy merecido. Y quería consultarlo, así como en su momento surgió la idea para el guión de Betty la Fea, quería saber si cree que hay posibilidades de desarrollar nuevas ideas y nuevos argumentos para telenovelas que, no sé si rompan el mercado de esa manera, pero que generen interés, más allá de los argumentos tradicionales. Sí, indiscutiblemente creo que la telenovela cada vez está recurriendo más a la realidad que a copiarse a sí misma. Es decir, digamos, la telenovela tiene una tendencia a copiarse de sí misma y lo ha hecho durante muchísimos años. Creo que lo que hemos hecho en Colombia, pues también en Argentina, en Brasil, en fin, pero digamos con mayor énfasis en Colombia por su carácter de televisión experimental, es mirar cómo se le van incorporando más y más elementos nuevos a la telenovela. Entonces, lo que hablamos del periodismo, pues enriquece muchísimo las historias, el hecho de que tengan un background real, ¿no?, de producto. Entonces, el café, el azúcar, el petróleo, el carbón, el mundo de la moda, en fin, ayudan muchísimo a darle verosimilitud a las historias. El hecho de que estén afectadas por una realidad mediática también lo convierten tanto en un vehículo cultural dramatúrgico como un vehículo de información y en muchos casos de denuncia. Digamos, la televisión colombiana, desde ese punto de vista, no toda, pero es una televisión inquieta socialmente. Hay mucho debate en el país sobre los alcances que estamos teniendo en televisión, especialmente con la recreación de ciertas épocas de narcotráfico, de violencia. Actualmente ya hay temas de guerrilla en televisión. Pero es un país que necesita, como cualquier otro, supongo que México lo hará en algún tiempo, expresar, mostrar qué es lo que ha pasado con sus propias realidades, ¿no?
A nosotros nos han mostrado las realidades, nuestras realidades en Estados Unidos, en España, y muy mal mostradas, entre otras cosas. Porque también ha sido un género de mucho éxito. Claro, pero hay un cliché, digamos, desde afuera hacia el país en la forma de conseguir las historias del narcotráfico. En el interior del país, que los escritores, los productores han podido encontrar una metodología para contar esas historias que aún no está perfeccionada. Todavía podemos caer en la apología de al delito, pero las telenovelas y las series están cada vez más en función de buscar realidades para incorporarlas dentro de sus dramaturgias. ¿Qué es lo que se está buscando actualmente, por ejemplo? ¿En qué proyecto está trabajando? Muchos. Pues también tenemos proyectos solamente que están relacionados con el narcotráfico. Es muy difícil que se acaben. Quedan muchas historias y muchos años de sangre y de dolor y de movimientos históricos que piden salida y la gente quiere conocerlos, no solamente en el país nuestro, también por fuera hay unas necesidades y un cierto morbo con respecto a eso. Tenemos historias, el año pasado cerramos La Pola, que era una historia que hicimos por el Bicentenario de la Independencia de América, y este año vamos con los años 40, con una recreación de la época de la muerte de un gran caudillo nuestro, de apellido Gaitán, que no tiene nada que ver conmigo, y donde está involucrada una serie de abogados. Es una historia de los años 40, bella, muy interesante. Tenemos cosas clásicas, cinco mujeres. Entre esos proyectos está la próxima, así, hit, como fue lo Yo Soy Betty. Es que eso nunca se sabe, porque, digamos, Betty, por ejemplo, cuando la creé, lo hicimos con tanta modestia, con tanto susto, que nadie la apostó. El presidente del general sí dijo, yo creo que eso va a funcionar, el resto estábamos muertos del susto. No creíamos que el hilo entre el fracaso y el éxito ahí estaba muy delgado. Entonces, desde ahí, yo no he vuelto a decir nada, esto va a ser un éxito o no va a ser un éxito. Incluso me estoy equivocando últimamente con las apreciaciones de la competencia. Entonces, ¿qué opina Gaitán de lo que van a sacar esta noche? No vuelvo a opinar. El público cambia de un momento a otro, hay ciclos, en televisión hablan de los ciclos de los 5 años, que quieren comedia, novelas ligeras, livianas, que de un momento a otro, ¡pum!, cambian y se van por el melodrama y las historias fuertes, y entonces el público está cansado de las babosadas que estamos haciendo en televisión, ahora quieren cosas fuertes, pero cambian de un momento a otro. Entonces, uno tiene unas teorías y en cualquier momento se le pueden uno caer. Entonces, es muy difícil que yo te diga que ahí tenemos la Betty 2. No sé, a lo mejor. Y ojalá. Ojalá. Any other questions? Yes. Hola, Fernando. Soy Alex Haddad de Univision, trabajo en Univision. Quería hacerte una pregunta. Sé que ahora estás encargado de producción y contenido en RCN y a cargo de grandes producciones que han pasado acá y están pasando en otros países, pero mi pregunta es, ¿hay planes para otra novela escrita por Fernando Gaitán? Are there plans for another story written by you? No por lo menos este año. Tenía una novela que se llama Profesión Bruja, que la estaba escribiendo y alistándola cuando me llamó el canal para asumir el cargo de la vicepresidencia. Mejor congele la bruja y téngala ahí quieta. Y ahí la tengo quieta para, supongo, finales de este año volver a retomarla. ¿Es available for that? ¿Cómo? ¿Está disponible para poder trabajar en ella? Lo que pasa es que llevo 3 años manejando escritores y a mí dicen que yo me emperecé para escribir. No es que me haya emperezado para escribir. Le cogí miedo viendo a los escritores lo que sufren haciendo telenovelas. Entonces, yo manejo cerca de 65 escritores grandes y algo así como 40 juniors. Y yo veo el sufrimiento de los escritores y digo, yo estuve tantos años ahí metido en esto, 20 años de mi vida, viviendo los horrores que están viviendo todos ellos. Y eso sí es lo que me ha hecho pensar si estoy en capacidad mental De regresar a las telenovelas. Es muy duro para los escritores. Okay, we have time's up.
Thank you so much. Gracias, señor Metán. Felicidades. Muy amable. Gracias.